El secretario de Educación en el estado, Marcial Rodríguez Aldaña, confirmó que son al menos 50 las escuelas que no pudieron iniciar las clases este lunes debido a temas de seguridad y en aras de no exponer ni a estudiantes ni a docentes. Como el caso de Chichihualco, donde no hubo labores por enfrentamientos que hubo ahí entre grupos. Y algunas otras en San Miguel Totolapan y en Coyuca de Catalán. De acuerdo con Rodríguez Aldaña, las clases iniciarán en tanto las autoridades de seguridad así lo consideren. Sin embargo, dijo que afortunadamente que salvo estas zonas, el retorno a las aulas se dio de una manera positiva y con gran entusiasmo, por lo que se augura que será un buen ciclo escolar 2023-2024. En general, muy bien. La gobernadora del estado, la maestra Belén Salgado Pineda, desde la Escuela Secundaria José Agustín Ramírez y en enlace con el presidente de la República en la conferencia matutina, dio inicio al ciclo escolar. Jesús Tirado Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.